centro, la vi en el centro de la imagen, ahí es donde me cae el 20, porque yo ya me había creído que estaba haciendo cosas de arte, ¿no? ¿Sí? Yo ya estaba como, pues claro, me estaba yendo bien en el rollo del arte. Y bueno, se pone bien loco, ¿no? Porque en el centro de la imagen luego dicen que gana, o sea, vuelve a la Bienal el fotoperiodismo. Me dio una cachetada, ¿no? O sea, pues claro, o sea, yo qué estaba pensando, yo ya me había creído otra cosa, ¿no? Dentro del engaño, yo también me engañé, ¿no? Llega después, en el 2011, el WordPress Forum. ¿Ya me viste, Pejo? Que soy estrella pop. Es que él ya es un tipo experimentado, ¿sí? Ya sabe cómo asusta a la gente como tú, esa de la tele. ¡Corten! ¡Maquillaje! ¡Amor! Ven, quiero que me cheques a ver si me veo bien. Porque no, este no se lo merece. Para Montebello, güey, a ver qué vemos. Montebello, panta, güey. La galería San Miguel para arriba. Pero, ¿cómo que rescate a Cucuati? En una alberca, en una de las ahí residenciales. Ah, ya ves. Pero. Vamos a ver si vamos a sacar algo. Adelante, mijo. Mande. Habla Gerardo aquí del debate, ¿no tiene nada relevante? Sí, nos estamos moviendo para allá. Ok, gracias. Dale, pues. Entonces ya quedó 41. Perfecto, sí, nos estamos moviendo para allá. Ya quedó 41. Pero es una privada. Pues hasta donde podamos. Parte de que sus imágenes son poderosas, su tema es muy poderoso. En México estamos viviendo una situación muy complicada y todo lo que él hace es muy real, pues, y planteando toda esa realidad de una manera no tan ruda, pero cuando entiendes el esquema de lo que está haciendo, dices, esto está rudísimo, pues, ¿no? Es mucho, muy fuerte las imágenes de Fernando. Y las mías no van por esos ángulos tan sociales, pues, ¿no? Y él sí. Y la verdad es que yo en mi casa, yo quiero mucho a Fernando, pero no me gustaría tener una foto de un personaje muerto en la sala y que sea parte de donde nos reunimos familiarmente, pues. No me parece una buena idea. Es más como para coleccionistas en un momento dado. Es una realidad, sí, pero no quiero que esté dentro de mi casa. En mis 2 días de descanso, yo me levanto a darle desayuno a Mateo, a cambiarlo y atenderlo. ¿Y el Beto? No. Ponte abajo. Ponte para abajo. Así. Así. Y luego, así. Ya. Mateo nació en la calle Venus,
Aquí vivíamos cuando recién llegamos a Mazatlán. Esta ventana era el cuarto de nosotros. Caminando y escuchar los sonidos, güey. ¿No? Sí me atrae mucho, pues, esa parte en donde visualmente caminas y ves como ciertas cosas y escuchas otras, pues, ¿no? En el asunto, por ejemplo, fotoperiodístico, tú registras como el tiempo, pues, ¿no? En la casa siempre hubo una cámara, ¿no? Había una Minolta análoga, ¿no? Y el que la usó en un momento dado fue el David, mi hermano mayor. David tuvo ahí su intento de tomar fotos y bueno, digamos que su intento fue fallido y el que entró después al rollo de la fotografía fue el Fernando. Sí fue una influencia del Fernando el hecho de que yo entrara a hacer fotos. Y todo empezó en un taller en la UDO con un maestro que se llama Carlos Vela. Yo antes de venirme a Mazatlán hacía mucho más trabajo más rudo. Aquí en Mazatlán aprendí a hacer muchas cosas, pero ya me metieron en otro esquema de trabajo. Pero duré, ponle tú, 6 años trabajando cosas más rudas también, pues. Y lo que hace el Fernando también lo hice, pues, por eso sé que no me gusta hacerlo. El güey te resuelve lo que quieras. O sea, puede hacer asesinatos, puede hacer todo, porque tiene buen ojo. O sea, la verdad es que está muy bien educado visualmente. O sea, entonces el Beto, tú puedes verlo, es un animalón. ¿Sí? Y se trepa a los árboles, se brinca bardas, o sea, no lo detiene nada, o sea, ¿por qué? Porque, bueno, él está buscando su foto, él está trabajando en su imagen, o sea, no es fácil, o sea, entonces por eso ves a mi hermano ahí moviéndose arriba de rejas, árboles, para tomar una imagen, cosa que no ves en otros fotógrafos, o sea, como que lo ven así, yo creo que lo ven como si estuviera loco, pues, pero... Bueno, Simón. A lo que nos toque registrar, lo que nos toque fotografiar dentro de la cuestión del periódico y de hecho hasta fuera, ¿no? De esto, ¿no? La fotografía en sí es el registro de la historia, ¿no? Se registran las personas, ¿no? Que viven, así sea cualquier cosa de sociales. O sea, tiene un valor bastante bueno. Entonces, hacemos lo mismo al final de cuentas, ¿no? Registramos, ¿no? Te digo, es que veo que esas imágenes que están saturadas y que tienes que juntar los ojos para que salgan a flote varias imágenes reales, yo nunca las he podido ver. ¿No? No puedo, porque yo soy ciego del ojo izquierdo, güey.
¿Neta? Sí, güey. Tengo como 20-15% de visión, pero es periférica, pues. El centro lo tengo en negro, pues. Mano izquierda, me la lastimé hace ya algunos años, casi 10 años yo creo, y bueno, ya por consecuencia ya no pude tocar la guitarra, ¿no?, que tanto me gustaba hacerlo, pero sí estuvo un poco locochón ese accidente. Es una cuestión muy personal, ¿no? Pero no fue un accidente, fue provocado. Entonces, a partir de eso, pues obviamente hay muchas cosas, ¿no? Entonces, hasta ahí dejamos eso. Estoy seleccionado para... pues quedé seleccionado en ese concurso de segundo concurso de fotografía contemporánea. ¿Todavía entras como joven? No, claro que no. ¿Eh? Claro que no. Tengo 38 años ya. Bueno, total que... quedé seleccionado. ¿Y te impresiona? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no es la serie. ¿Qué es? Es otro trabajo. ¿De qué? El proyecto se llama Duérmeme, ¿no? Entonces son fotos casi la mayoría de noche y cuando va amaneciendo. Son 6 fotos. Donde pues están los cuerpos como dormidos. Hay gente dormida. No hay gente dormida, hay gente que muerta. Está. Hay gente muerta, sí. Hubo un boom, pues, del trabajo de Fernando Brito, vaya, ¿verdad? Entonces todo es como vas en la cima de la ola, ¿no? Entonces, pero después bajas, ¿no? Y como volver a subirte otra vez cuesta mucho trabajo, o sea, porque también pasa mucho el tiempo, ¿no? O sea, digo, desde el primer premio fueron ya desde el 2009, entonces estamos hablando 4 años de ola, ¿no? O sea, tipo así. Ahorita me cuesta mucho trabajo comenzar los proyectos nuevos. Y luego ya no puedes chafear, pues. O sea, ahora te tienes que preocupar porque tu trabajo sea de calidad, que el tema sea de calidad, o sea, bueno. Competencia con el Fernando, ¿no? Si en algún momento la tuve, dejé de tenerla porque no hacemos lo mismo. El tema que tiene el Fernando, mi hermano, es totalmente opuesto al tipo de cosas que son mis temas. Así, así es simple. Me gusta lo que hace, pero no me gusta hacerlo. Entonces, ¿qué quieres hacer con tu cabello? ¿Cortarlo? ¿Venderlo? No. Para mi proyecto pongo una serie de reglas que trato de seguir al pie de la letra para que finalmente todo tenga una coherencia en conjunto. Ahorita me es, la verdad, te agradezco mucho que me hayas dado chance de hacerte esta foto, porque yo sé que es como complicado para muchas personas, pero no para mí. Es que yo sé que hay gente como tú, pero hay gente que todavía es... ¿No? Sí, al principio sí. Piensan que me quiero burlar, pues, o piensan que quiero hacer
algo, cualquier cosa que tenga que ver con algo negativo. Aquí estoy. Y no, no es así, la verdad que no. Entonces, de verdad te lo agradezco. Los proyectos personales son esas cosas que te levantan de la silla cuando podrías estar sentado tirando la hueva, pues es trabajo, pues es trabajar sobre algo. Entonces tienes que empezar a trabajar sobre proyectos, y la gente que no tiene proyectos, pues está un poco atrás, pues, ¿no? Entonces va desde lo más simple hasta algo muy complejo. Eso depende de cada persona, pues. Entonces, si yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿qué es algo que tú ya no puedes hacer o no disfrutas de la forma que lo hacías? ¿Tú qué podrías responder? ¿Por qué te contestaré? Me pasó a los 6 años. Pues eso se convierte en un asunto muy interesante, porque hacías algo antes de los 6 años. Pues algo de lo que... ¿Qué será? Que no podía hacer... Que puede ser todo algo. ¿Cómo podremos resolver eso? Lo abrieron, lo pusieron al quirófano de urgencia y le quitaron todo lo malo. Pero estaba velado, estaba muerto. Con una lámpara para que le calentara. ¿Cuándo le calentaba? Estaba muerto. Y lo amputaron, el puro día la mamá de él lo amputaron. Listo. Ya está. O sea que ella fue en la casa, ¿ves? La reparó. Ella tiene la puerta y cuatro. Básicamente. Esto es lo que quiero. Las fotos, en realidad, yo las voy a hacer más o menos así. Van a estar cortadas. Como cuadraditos. ¿Sí? ¿Tiene idea usted a qué hora? ¿Se acuerda a qué hora fue eso? La amputación. La amputación. 4:00 p.m. 4:00 p.m. ¿Qué edad tienes ahorita tú? 25. No, no, yo la fecha. No, fue el primero de enero. Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo el año? No me acuerdo. Ya, entre 4:30 y 5 de la tarde. Empezando el año. Y él fue el regalo de su madre. Que... No, eso no se olvida. No, cuando me olvida. Ni queriendo. De verdad, mi hermano es un gran fotógrafo. Sus fotos son fácilmente identificables. O sea, yo cuando veo una foto que está chingona en el periódico... O sea, rápidamente sé que es de mi hermano. O sea, de verdad, o sea, tiene un sello muy particular. Es muy trabajador, es muy fino, es muy limpio. O sea, él sí es fotógrafo, él sí va a ser fotógrafo, pues. O sea, yo no. No, 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 yo siempre le robo cosas. Nunca le pago nada, pobre. No, esa me la robé. Me la robé, le dije que me la diera y... Me la dio, o sea, mi hermano, ¿qué quieres? ¿Ah? Y aparte se ve bien ahí, está chingona la foto. ¿No? ¿Por qué no vendes tus fotografías de la serie? O sea, sí las vendo, pero... tiene que ser, o sea... Es que no, esa no era la idea, pues, de la serie, ¿no? O sea, es una denuncia, es como extraño vender, no, no, no. Me ha dado un rollo bien loco todavía, o sea, que no puedo entenderlo. O sea, de hecho, ni cobro las pinches fotos. O sea, es decir, dice que vendo porque realmente ni las cobro. ¿Sí? Me hago pendejo y nunca las cobro. O sea, yo no sé por qué, pues, pero me deben mucho dinero. Mucho. En euros y toda la cosa. Euros y dólares. Que bueno, tal vez empiece a cobrarlos porque viene un bebé en camino, entonces. O sea, estuve como 3 horas ahí esperando. O sea, ¿para qué me dan una cita a las 4 si me vienen a las 6? O sea. Y usted preocupada por... Por llegar temprano. Aparte. Ay, me pusieron eso del laboratorio para que me hicieran los análisis. Hasta enero me lo van a hacer, o sea, qué pena. ¿Se lleva a salir usted? Sí, no. ¿El canal 7 está gordo ahorita? Ok, del canal 7 esa firma, van a checarlo, ¿va?
Ok, aquí hay turmas humanos, pues cerca de la feria. Hay dos, el baleado y muerto balazo acá en la 7. Bueno, o sea, trato de estar cerca. Porque somos un poco inconscientes a la vez, o sea, la adrenalina te mueve a que te arriesgues sin pensar en tu integridad, por así decirlo, que eso está mal, pues tenemos que evaluar bien la situación para... Pero bueno. ¿Ya te toca ir a uno de esos, güey? ¿Te ha tocado ir a un caso de eso de guerra y eso? No, ¿para qué? Aquí estamos muy cerca. Estamos muy cerca aquí afuera de la casa. No, o sea, yo me acerqué, güey, de aquí al poste ese del anuncio de Pemex, era la casa donde estaban. Pero estábamos así como a la vueltita, güey. No, corrimos y todo el pedo, güey, porque se escuchaban los balazos aquí en un lado, güey. Porque en una de esas estabas bien tranquilo y de repente... Los que ven las noticias, pues no viven esa parte, ¿no? Nada más. Pero los que les toca vivir esa parte, obviamente se asustan. Porque no nada más están disparando al lugar, sino que las balas van para todos lados. Hubo varios carros baleados, casas, o sea... Entonces da miedo, güey, da miedo ese tipo de situaciones, porque aparte, pues, tú sabes con quiénes son tus vecinos y eso. Y por no denunciar y esas cosas, suceden este tipo de cosas, ¿no? O sea... ¿Identificación? ¿Cómo a qué horas fue el reporte? 9:50. 12:50. Oye, ¿cómo le conocen ahí? Ya está. Mazatlán me enfocaron mucho a secciones como expresión, que tiene que ver con cultura y espectáculos, y a suplementos, digamos, que tiene que ver con todo el producto comercial que hace el periódico para ciertos mercados. Pero hago cualquier cosa. Trabajando en el periódico, tienes que hacer, pues, prácticamente de todo, ¿no? Por ejemplo, a un lugar en donde está la raza, albañiles, güey, o empleados de... ya trabajando en el campo, lo que sea, güey. Neta que... no es que les interese, porque ni siquiera piensan en eso, pero si tú les empiezas a tomar fotos, wey, los vatos de pronto van a ser así como, ¿qué onda? O sea, te van a pasar, güey, y van a sentirte en una situación, güey, en donde finalmente van a posarte.
que él no está haciendo un video. Él está haciendo. Está tomando ¿Pero fotos. ¿Pero qué es eso, ve? Nada más. Voy por ahí tomando fotos. ¿Pero de aquí? Bueno, él es de aquí, él es. No lo ves, este cabrón, es ranchero de aquí. Mira, Beto es una muy buena persona, güey. Gran ser humano, güey. Muy humilde, muy noble. Actualizado. Pero nunca le digas que es buen fotógrafo. Porque no le gusta. Él ya lo sabe. Dijeron Beto, ¿no? Fernando sí es más corriente que yo. Pero no creo que vaya a muchas cantinas. Ya no. Tiempo libre Fernando lo usa para dormir, güey. A veces me gustaría tener como más días libres, ¿no? En la semana. Porque cuando llega tu descanso, realmente te tiras a descansar y no haces nada. Teniendo 2 días ya puede uno descansar y luego salir, ¿no? O algo así. No sé, pero yo siempre llego a mi día de descanso muy cansado. Pero no me molesta mi trabajo, me gusta. Te digo, igual podría irme a cualquier otra parte, pero Culiacán me gusta. Me gusta y creo que aquí todavía hay muchas cosas por hacer y me gustaría contar esas historias. ¿Alguien grande de los parques, de los de allá, de las casitas? No, ni me digas. Ni me digas porque no sé dónde voy a meter las chiquedades. No cabe. Porque aquí está mal, ¿verdad? Finalmente yo creo que nos vamos a ir a la casa del Carlos, mi carnal. Y él, pues, estuvimos esperando que nos rente o nos preste la casa. Pero antes de irnos tenemos que ir a ver la casa. Pero eso nos va a servir para ahorrar, güey. Y ver cómo hacemos el movimiento para comprar una casa allá. Buenas tardes. Gracias. ¿Sientes que me da mucho gusto irme a Culiacán? Un vato de La Paz me dijo, Culiacán, no mames, Culiacán es para los culiches nomás, cabrón, para nadie más. Entonces todo el mundo, mucha gente habla muy mal de Culiacán. Pero aún así me gusta, pues. Y sí me gustaría estar en otro lugar también, pero... En otros lugares, pues, pero... Ya Mazatlán ya estuvo. Lo que sí es que como quisiera que fuera como teletransportación con todo y mudanza, porque chingas eso de las mudanzas. Había una anécdota chistosa que llega una muchacha y me dice, tú eres Brito. Y en cuanto me dijo tú eres Brito, pues yo sabía por dónde iba la cosa. Y le digo, sí. Y dije yo, pues yo no estoy mintiendo. Sí, soy Brito. ¿Y eres fotógrafo? Sí, sí soy fotógrafo. Ay, cómo me gustan tus fotos, te admiro mucho. Pero pues evidentemente era una grupi del Fernando, pues. Ya se dejó de pintar, ¿no? La historia.
a la vez, porque vino a desplazarlo, ¿no? La fotografía. Antes se pintaban toda la cuestión de la historia, los triunfos, las entradas a tal ciudad. Ahora la fotografía desenvuelve ese papel, ¿no? O sea, del documentar la historia. Lo interesante de esta exposición finalmente es el hecho de que se van a mostrar los trabajos de las personas que están trabajando. Y todos tienen cierto nivel, ¿no? El asunto de la competitividad, pues es que finalmente uno tiene que ir trabajando y moviéndose. Entonces tiene uno que crecer. Es un termómetro, ¿no? De cómo está la situación en el país, y es un termómetro de la calidad fotográfica, ¿no? Obviamente ya con un proceso de selección quedan fuera muchos, ¿no? Pero se vuelve también un poco de mejor calidad. Con un hijo siempre ya es necesario hacer movimientos. Ya no puedes hacer muchas cosas que se hacían. Pues. O por lo menos uno tiene que estar ahí, pues, porque ya los niños no se pueden quedar solos. Son los primeros años del niño y todo eso, y se convierte más complicado. Pero quien más hace en ese aspecto es la Marta, para que no me vaya a decir, ay, te la das de muy cabrón. Marta es la buena de la casa. ¡Listo! ¡Eso! ¡Ahí vas, eso! ¡Hola, hola! ¡Tamal, el tamal! ¡Hola, hola! ¡Oh, el tamal! ¡Qué papá! ¡Papá! Hola. ¡Papá! ¡Mande! ¡Papá! Oye, ¿me estás viendo por el la pantalla? ¿Me estás viendo en la pantallita? ¿Me vio delgado? Seguramente más que tu tío Carlos. ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! Una, dos, tres. ¡Con comilado! ¡Ah, comilado! Lalo, mía. Lalo. No creo ser buen padre, la verdad. Soy muy desesperado, enojón. Pobrecito. Va a ser niño, pero pobre. Bueno, hay gente que dice que chilo, qué buen padre voy a ser. Y claro que me estoy cagando del miedo, o sea, no sé si voy a ser buen padre, pero bueno. Sí, es como que me da miedo. No sé, tengo un gran padre. Y la vara está muy alta. ¿Sí? La vara está muy alta. Tengo un gran padre. Es una canción de cuna para mi hijo. Yo la hice para mi hijo.